Le llaman el charrito de Gualococti. A su corta edad pisa tablas en variados escenarios, aún en actividades de adultos. Lleva sus canciones por doquier y se gana los aplausos del público como cualquier dotado artista. Yo siento como que mi corazón está alegrando a las personas y que cuando voy a un canto me dicen cantaste muy bien y yo les digo muchas gracias. Cuenta que sus maestros no le apoyaron en los primeros intentos por cantar, no creían en él, pero persistió. Ahora es el orgullo de su pueblo. Además de tus canciones rancheras, ¿podés cantar otras canciones o solamente rancheras? Rancheras y cumbias y bachatas. Su padre lo acompaña por donde actúa. Dice que se siente orgulloso que su pequeño hijo sea artista. Lo noté porque él quería salir en un drama, entonces yo le dije, ve tu voz, y sí, dio él la altura. Entonces, fue cuando le dije, no, tú puedes cantar, te voy a sacar pista, y lo sacas en vivo, y ya comenzó a cantar. Fui al ciber, saqué la pista, y ya salió la voz original de él. Fue en el Día de la Madre, el 10 de mayo. Su deseo es que alcance mucha fama. Ya grabó su primera canción. Ha ido hasta San Salvador, fue a los canales de televisión, al TCS, no sé si se acuerda de los Hit número uno. Fuimos allá y hemos andado en varias partes de lo que es Morazán, casi lo hemos cruzado todo el Morazán. En cada evento él da su número para que le puedan llamar y sí lo llaman a nosotros. 6007-3997. Así cantó recientemente en una actividad con estudiantes de parvularia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.